Hola amigos, bienvenidos a el debate semanal de Participa de Noticias del Paraíso. Hay tres cuestiones hoy que son ¿la Coca-Cola es mala para los niños? ¿Los cromos son la droga de los niños? ¿Y se puede usar o no la consola en Participa? Ese es un debate y pues vamos a empezar con Coca-Cola. A mí la Coca-Cola, aunque yo creo que no hace daño a nadie y bueno, y está muy rica y bueno, ¿tú qué opinas de Chapi? Igual que tú. Pues estamos dos, no sé qué hacer, tendría que en los casos de los debates, tendría que haber alguien que nos lleve a la contraria, pero como no hay aquí, bueno, si hay una persona, Raquel, venga a pasar a escena, no tengas vergüenza, venga a pasar, opina sobre la Coca-Cola, participa en nuestro telediario. Muy bien, Santi, y hola, y hola, y hola, y hola. Perdone las molestias, mientras tanto. Ahora presentamos a la señorita Raquel. Para el debate de la Coca-Cola. ¿A usted qué le parece la Coca-Cola, señora? Bueno, yo hace muchos años que no bebo Coca-Cola, ni Fanta ni nada, porque me sienta mal. ¿Y cree que hace daño a las personas que la pueden beber? Sí, da gases. Produce muchos gases. Pues esa es la opinión de nuestra amiga Raquel. En mi opinión, yo creo que la bebida está rica en sí y por los gases no es un problema, no es muy grave. Te tiras unos cuescos y fuera. O unos eructillos y fuera. Y luego, bueno, también lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? Que si metes ahí un trocito. De carne se disuelve, pues es mejor, ¿eh? Una especie de batidora, puré de carne con Coca-Cola. Pero luego, y Es luego muy con. rara. Es que con lo del cierre de la fábrica, ¿no? O sea, ¿pero qué es que nos vamos a quedar sin Coca-Cola o qué? No, no. ¿Y de dónde la van a traer? De China. Porque le sale más, es que tiene que abundar, porque le sale más barato allá producirla e importarla de allá para acá que fabricarla aquí. Bueno. Por lo tanto, ellos van a dar más dinero, pero se van a quedar en paro tantos trabajadores. Esta es la opinión de nuestro amigo Orlando, familiar de Zapti. Que no sé por qué no quiere aparecer en nuestro telediario, pero bueno, pues pasamos de la Coca-Cola al siguiente tema, que era la droga de los niños, que son los cromos y los videojuegos. También ahora vamos a pedir que venga otra vez nuestra compañera Raquel, es que necesitamos a gente con quien debatir. Y pues bueno, Zabdi, por favor, segúrate, vete a por Raquel. Manu. Qué pena que no está nuestro amigo de videojuegos. Ay, qué falta. Pues vamos con los cromos. Los cromos, en mi teoría, no hacen daño a nadie. Bueno, hacen daño A los niños. a los bolsillos de los padres. Bueno, es que espera, un momento, es que Pablo ahora mismo tiene dinero para comprar cromos. Un Míralo euro. ahí, 1 euro. Y es que es lo que me faltaba para este día. Pues Y un momento. interrumpe. ¿Sabes qué? Los videojuegos. Hay un niño. No estamos en este caso, lo siento, por favor, espera al siguiente turno, perdón las molestias. Pues cerramos el tema de las drogas de los niños y vamos con usar o no la consola en Participa. Pues vamos, yo opino que se debería poder utilizar por lo menos una vez a la semana, no, sin pasarse, pero bueno, que se pueda utilizar. ¿Tú qué opinas, Raquel? Si fuera una sola vez a la semana. Pero, a ver, yo es que no juego a la consola, ¿no? Entonces, tú imagínate que estamos tú y yo en Participa, solos, ¿no? Y tú te pones a jugar a la consola. ¿Y yo qué hago? Mira. Igual es más divertido hacer algo Por ejemplo, juntos jugar sin la con él. consola, Pero ¿no? yo creo lo que me estoy refiriendo, que fuera una actividad
para que no dejar tirado a nadie y que todos pudiéramos estar con videojuegos y pasarlo bien. Lo que pasa que, ¿cómo se llama el sitio donde estás? Participa. Y jugar a la consola tampoco es muy participativo, ¿no? Bueno, sí, participas en pasarte el juego. ¿Eh? Participas en pasarte el juego. ¿Y no te da la sensación que la gente se queda un poco atontada mirando las pantallas? Sí. No. Sí. ¿Yo alguna vez he oído decir que tienes una adicción? Sí, lo dije ya para que me dejaras jugar. Soy un mentiroso. Tiene un mecanismo de defensa. Tiene respuesta para todo. Tiene un mecanismo de defensa. Yo lo estoy estudiando. Tiene la cabeza así. Por ejemplo, un test. Si lo paso, podemos un día a la semana se podrá jugar a la consola y participa. Yo voy a estar jugando a la consola. Y tú me vas a estar preguntando cosas. A ver, si voy una vez, la consola quedará prohibida y participa para siempre. ¿Qué? Pues yo a veces traigo la consola y reconozco que estoy en internet. Hablando con amigos, intercambiando cosas. Y bueno, pues a mí me divierte. Y por eso lo hago. ¿Tú qué opinas en Zabdi? Bueno, yo... Es que yo ahora mismo... ¿Tú chateas también por el Facebook y eso? Sí, espera un momento. Y ahora estamos hablando del Facebook, ¿no? No, estamos hablando de videojuegos. Que también entra en el terreno. También entra en el terreno. Bueno, claro. Es que en el Facebook... tú buscas ahí juegos y juegas. Así no que... hay juego. Bueno, yo lo utilizo principalmente para comunicarme con mi familia, que es lo importante, que para eso... Yo para hablar. Y pues bueno, yo creo que un día a la semana se debería de dejar por lo menos un día a los amigos de los videojuegos móviles, etc. La electrónica principalmente. Un día que tengan aquí participa, porque esto a mí me parece que es una discriminación, ¿eh? Me parece un vacío, madre mía, en mi corazón electrónico, que madre mía. Bueno. Pero es que no vas a dejar a tú, por ejemplo, tú eres la madre de un niño y le vas a dejar todos los días jugar a la consola, ¿sí? Bueno, no sería todos los días, sería una vez a la semana y de una hora de duración. Bueno, eso sí que está bien, pero lo otro que dije no.